Moni Vidente, tras Luna de Sangre, el diablo llegará hoy junto con 9 años de guerras y tragedias. El eclipse lunar fue parte de la revelación del anticristo. Luego del eclipse con Luna de Sangre, Moni Vidente aseguró que habrá cambios importantes en el mundo. El diablo llegará hoy junto con 9 años de guerras y tragedias, por lo que hizo un llamado a la población a estar preparada. El eclipse lunar fue parte de la revelación del anticristo, según la vidente. A la humanidad le esperan momentos difíciles con el diablo en el poder. Moni Vidente aseguró que, por ahora, no hay nada bueno para México ni el resto del mundo. El diablo estará al acecho del ser humano y será revelado en los próximos días al mundo. Moni Vidente revela quién es el anticristo. Durante 9 años reinará completamente Lucifer, Satanás y sus 72 demonios sobre la humanidad, dijo la vidente. La pitonisa adelantó que se trata del presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero hay más demonios encarnados en líderes sociales. Como consecuencia, Moni Vidente predice que habrá una guerra de 8 o 9 años entre países inocentes. Según la vidente, el conflicto bélico será consecuencia de los líderes que siguen los consejos de Satanás. Por eso tomarán protagonismo emociones como la violencia, ira, el coraje y la envidia. Además, se harán presentes una serie de tragedias alrededor del mundo. Algunos ejemplos de estos fenómenos son tormentas solares, sismos, falta de agua, tormentas y ciclones devastadores, guerras largas, virus, enfermedades y hambruna. Moni Vidente prevé que las desgracias en el mundo comiencen este 16 de mayo y podría ocurrir un sismo en Asia de casi 9 grados. Incluso continuarán en 2031, cuando será el final de los tiempos. Para el caso de México, el movimiento telúrico se prevé desde Guerrero, Oaxaca o Michoacán con magnitud de 6.6 grados. Tendrá más poder que nunca. Pero ¿por qué permite Dios eso, amigos? ¿Por qué después? Porque la profecía se tiene que cumplir. Porque el mandato divino de todos los tiempos y de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se va a tener que cumplir durante estos 9 años. Ya les dije que la carta de la muerte va a estar azotando completamente al ser humano en todas las formas. Guerras, virus, enfermedades, pestes, hambruna, casi todas las formas que tiene Luzbel para azotar a la humanidad, para que sufra, lo va a estar haciendo durante estos 9 años. Saldrán líderes nuevos en diferentes regiones y en diferentes países, pero seguirán mandados completamente por las energías oscuras, por los líderes completamente demoníacos encarnados en personas.